silencio, por favor, ahí. Señor, abre mis labios. Benny.
nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros fue escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos.
Thank you.
Lengua, pueblo y
Adoremos a Cristo, que al entrar en Jerusalén fue aclamado por las multitudes como Rey y Mesías. Acojámosle también nosotros con gozo diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna a ti, Hijo de David y Rey eterno. Hosanna a ti, vencedor de la muerte y del mal. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Bendito el que viene en nombre del Señor. Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores, conduce a tu reino a los que en ti creen, esperan y te aman. Bendito el que viene en nombre del Señor. Unidos fraternalmente, dirijámonos al Padre diciendo con toda confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se anonadase, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad. Concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos, Dios nuestro, que quisiste que la madre de tu Hijo compartiera con él, de pie junto a la cruz, sus sufrimientos, haz que todos nosotros, asociados con la Virgen a la pasión de Cristo, participemos también en la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Buenos días, hermanos. Nos disponemos a comenzar las celebraciones de la Semana Santa con esta procesión que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, precisamente al inicio de la semana de su pasión y su muerte y su resurrección. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos, como decía, para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh,
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: «Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá». Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: «Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo». Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: «¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!». Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Cristo Rey, viva Cristo Rey. Mexicanos, un padre tenemos que nos dio de la patria unido. A ese padre gozoso cantemos, empeñando con fe su perdón, empuñando con fe su perdón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Que impere doquiera triunfante rey. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Gracias al Padre que ha hecho que tengamos la luz y la
santos y fiel el reino, que su Hijo nos dio con la cruz, que su Hijo nos dio con la cruz. Que viva mi Cristo, que viva. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno
seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Hermanos, contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo
y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: El maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo.
Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: No han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre,
Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a prenderme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: ¡Es reo de muerte! Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha golpeado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy
campo de sangre. Así se cumplieron lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ha ordenado, lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él no, nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de ese hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpearon con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel,
que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella región, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, le empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor.
la liturgia del Domingo de Ramos tiene un cierto sabor agridulce. Por un lado encontramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado por aquellas multitudes, y por otro lado, la narración de la pasión, como hemos escuchado de San Mateo, que pudiera entenderse, si la vemos solo con los ojos humanos, como un fracaso total. Un gentío numeroso acompaña a Jesús, alabándolo y proclamándolo, Hijo de David y Rey de los judíos. Esto contrasta con los poquísimos fieles que permanecen al final, junto a la cruz, donde también es proclamado Rey de los judíos. La imagen, la figura de Jesús, no nos deja indiferentes, pero seguirlo con fidelidad hasta la cruz, suceda lo que suceda, es bien difícil. En nuestra historia de seguimiento personal, si bien es cierto que muchas veces le hemos dicho al Señor que queremos seguirlo como Pedro, como los discípulos, hasta el final, sin duda ha habido muchos entusiasmos pasajeros, pero también muchas dudas, y tal vez nuestra fidelidad no ha sido del todo constante. Esta consideración del Domingo de Ramos nos ubica en el contexto espiritual en el que hemos de celebrar esta semana, en que conmemoramos los grandes misterios de la pasión y muerte de Jesús, misterios que desde luego culminan en la resurrección. Que nosotros, con esta lectura, sobre todo de la pasión, nos dispongamos para vivir espiritualmente esta semana. Si nos unimos a los sentimientos de María, podremos contemplar mejor, a través de sus ojos y de su corazón, a Cristo su Hijo, con la profunda convicción, como nos dice San Pablo, cada uno de nosotros, de que me amó y se entregó por mí. La entrega de Jesús es por nosotros. De pie. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor Jesús, que hoy se nos revela en el acto de donarse a sí mismo en la cruz, presentémosle con confianza nuestras plegarias. A cada petición respondemos diciendo: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que tu entrega por amor, Señor, mantenga en la verdad y en la belleza a la Iglesia, tu esposa. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu sabiduría de amor, Señor, ilumine los pensamientos y guíe las decisiones de cuantos han asumido la tarea de gobernar. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu sacrificio de amor, Señor, sostenga la fidelidad y la mansedumbre de los cristianos perseguidos por el Evangelio. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu supremo testimonio de amor, Señor, convenza a todos los pueblos a recorrer las vías de la justicia y de la paz. Oremos. Señor, ten piedad. Que tu pasión de amor, Señor,
fortalezca los deseos de santidad de los niños y de los jóvenes. Oremos. Señor, ten piedad. Te pedimos, Señor, concedas el descanso eterno a nuestras hermanas, la hermana Guadalupe y la señora María Raquel Quirós Rodríguez. Oremos. Señor, ten piedad. Señor Jesús, une nuestras pobres voces a la tuya y presenta al Padre el deseo de salvación que sube desde todos los rincones de la tierra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. A tus hijas María Raquel Quirós Rodríguez y la hermana Guadalupe, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos al Señor que nos conceda el poder participar de su pasión, de su muerte, para participar también de su resurrección. Dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Bueno. Hermanos, hermanas, mientras sigue la comunión, un poquito con nuestros hermanos y con mucho respeto, les recuerdo que este próximo miércoles es día 12, así que en Semana Santa cae el Rosario del Amor Guadalupano. Los invitamos a todos al Rosario del Amor Guadalupano este miércoles 12 a las 7 de la noche, como siempre en la explanada del Bautisterio. Obviamente vamos a pedir por todos nuestros hermanos de América, todos, especialmente América Latina, que han sufrido todas estas situaciones de la naturaleza, siguen encontrando más y más personas que han muerto. Vamos a pedir mucho a Dios, especialmente por Perú, Colombia, Argentina. Hermanos míos, inviten a sus familiares y amigos. Próximo miércoles 12 a las 7, el Rosario del Amor Guadalupano. Si no puedes venir físicamente, desde tu casa, reza un rosario y nos unimos a estas intenciones y también a las intenciones del Santo Padre. Todo esto es una invitación del Venerable Cabildo de Guadalupe. Próximo miércoles 12 a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Acompañemos al Señor Jesús en su pasión y muerte. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.